Hola amigos del blog Transformers, les voy a presentar una figura, una nueva adquisición para mi colección. En este caso se trata de Plumbio, una figura bastante nueva, conocida, todavía no salió al mercado y hoy, gracias a una oportunidad que tuve en internet, la puedo adquirir a un precio bastante interesante, digamos, al mismo precio que se va a poder adquirir en las tiendas de Estados Unidos en marzo, si no me equivoco, marzo del 2010 o diciembre de este año. Bueno, vamos a ver un poco la figura. La figura es el modo alterno de la figura. Es un tanque tipo, se llama Type 90, tipo 90, un tanque japonés. En teoría, el Plumbion de la película. Es un especialista en arte marcial que se llama Metallicato, que pelea con otro especialista que se llama Weir, que es un remoldeado de un personaje septicón que ahora no fue el nombre, no importa. Bueno, y los detalles de la figura: tienen una metralleta con ese plastiquito que en todas las fotos que hemos visto de esta figura, bueno, alguna foto oficial, siempre está doblado, y esto también. Acá, en esta parte del tanque, como podemos ver, es bastante difícil de sacar. Se esconde la espada, la gran espada, una espada que no tiene demasiados detalles. Es un molde de plástico, parece puro plástico, el plástico blanco. Podría haber tenido algún detalle, esto podría haber sido negro. No le voy a pedir un cromado a esta cara, pero a Hasbro, perdón, pero un negro podría haber quedado muy bien, aunque sea de acá hasta acá, se quedó muy bien y le hubiese dado un aspecto de mango a la espada, que no soy muy fanático de la espada, tampoco me parece que es un accesorio vistoso, pero poco útil para un Transformer que está armado con lanzacohetes, por ejemplo, no está bien, ¿no? Pero quizás en la pelea mano a mano, la espada puede ayudar. Bueno, por la metralleta, esta metralleta, como dije, podría haber sido negra también, no, dejaron gris, nunca vi una metralleta gris. Pero bueno, también hay que pensar que la figura es un juguete. Y la figura tiene varios detalles interesantes, más allá de eso, podemos notar algunas cositas. Esto, no sé, son, parecen unas llantas, una especie de tanques, lugares para guardar cosas, la torreta se mueve en 360 grados, tiene un lindo sistema, un dedito por cada movimiento que hace que pueda quedar y no quede floja, que siempre en una posición diferente y queda rígida. ¿Qué detalle más? Predomina mucho el naranja, si bien es un color poco realista, si se quiere. Yo no he visto muchos tanques con colores naranjas. No le queda mal a las figuras, el personaje final le queda muy bien el color naranja. Se acordar también mucho de Roadbuster G1, no sé si alguno lo conoce. Sí, todos lo conocen, Roadbuster. Roadbuster también es una especie de tanque, una especie de mezcla de tanque y jeep, pero bueno, este es otro personaje diferente. Bueno, vamos a ver un poco la transformación, el modo alterno de la figura, el modo alterno, vamos a ver si se acuerda. Ah, otra cosa más, las rueditas, aunque la figura se mueve bastante bien, vemos un poco acá la parte del robot, del pecho, esta parte de, no sé cómo se llama, y esto que es de goma. Es la primera vez que veo una figura de Transformers que tenga goma. Sí, hay figuras con las ruedas, sobre todo. Pero hace bastante que veo una figura de las nuevas, que no sea G1, con goma. Me parece un lindo esto plástico y esto goma. Parece lindo, hay que ver figura también. Pero bueno, es lindo, queda bien. La goma está bien utilizada como material en esos lugares. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la transformación. Esto sería así, repasto para afuera, si no estoy cometiendo ningún error. Esto se pasa.
traje para adentro. Esto se puede, en teoría, esto, acá tenemos las piernas deberían tener un movimiento así. Ahí está, las piernas que llegan ahí. Tenemos la primera parte de las piernas. Vamos a ver, que empezamos conformando los brazos del robot. Pues unos breves inconvenientes técnicos, seguimos analizando la figura. Hay un detalle de esta figura, que se abre esta parte haciendo un poquito de fuerza. Está. Como podemos ver, esconde acá otra espada. Mucho gris. El gris, la verdad es que no me gusta. La figura es muy linda, pero el gris no me gusta. Hay un sistema donde guarda su espada. Ahí se puede ver bien. Ahí queda mejor. Un pequeño cuchillo al estilo Rambo. Porque no nos olvidemos que este personaje está escondido en la jungla. Y por ahí necesita el cuchillo para poder atacar a sus enemigos. Por sorpresa, digamos. Vemos un poco más. Ahí quedó bien. ¿No? Bueno, entonces el detalle de la figura. A ver, analizando el robot en sí. Primero, el detalle G1, excelente. Un gran homenaje al viejo personaje. En algunos detalles, como dije, critiqué mucho el gris, pero hay lugares donde el gris queda muy bien, sobre todo si pensamos que la cara del robot, o que el robot está formado con partes similares a un esqueleto, como vemos que tiene la cara, que una escalera, que no, una calavera, que no parece tanto una calavera, pero bueno, estos detalles, el blanco, ese blanco ahí queda muy bien a veces, queda muy bien y le hace parecer como un esqueleto vestido, lo cual a mí me gusta mucho. Yo no soy, todos los que conocen el blog saben que no soy el principal defensor de las películas, las figuras de la película, pero esta figura queda muy bien. La adquisición ha sido fenomenal, así que bueno, eso es todo. Espero que esta figura les haya gustado y ojalá puedan tenerla en breve también. Hasta luego.